a Nuestro Agro. Vamos a compartir media hora de información, media hora de actualidad y, por supuesto, las experiencias de productores y productoras de nuestra provincia. Y nos vamos a conocer ahora tecnología que se está desarrollando entre la Facultad de Ciencias Químicas y Naturales de nuestra provincia y otros organismos. Estamos hablando de esto, de este programa que se llama Automatización de Sistemas Hidropónicos para la Producción Misionera. ¿En qué consiste? Bueno, en implementar justamente un sistema de inteligencia artificial para medir temperatura, humedad, entre otras variables que necesitamos saber para llevar adelante nuestros cultivos. Acá en dos etapas trabajando, una etapa dentro de un cuarto de cultivo, que ahora después vamos a ver, donde se siembra las semillas en una cuba especial de germinación, con iluminación artificial, también inteligencia artificial, hasta que se desarrollen los cultivos de un tamaño de 10 centímetros aproximadamente, donde se trasplanta al sistema de recirculación de nutrientes que tenemos acá a la vista. Este sistema está controlado también por lógica difusa y tiene una telemetría a través de Internet de las Cosas, a través de un acceso a Internet que tenemos por fibra o si no por un acceso 3G en caso que falle Internet. Entonces las variables de humedad, temperatura y demás variables que intervienen en los cultivos se pueden visualizar remotamente. Y en caso de que haya alguna falla en el sistema de recirculación que pueda arruinar el cultivo, se puede detectarlo, avisa por medio de mail a tiempo para que uno pueda venir e intervenir, digamos, sin estar presente. Y por otro lado tenemos proyectos del Inbiomis que implementan bioinsumos que son productos que se formulan a partir de microorganismos, y estos microorganismos también son nativos de nuestros suelos misioneros. Iniciamos este día con aumento de la nubosidad en todas las zonas de nuestra provincia. El sol estaría saliendo a las 7 horas 22 minutos y se ocultaría a las 18 horas 02 minutos. Estamos todavía con el ingreso del viento del noreste hacia el norte, lo que mantiene elevadas las temperaturas, sobre todo en horas de la tarde y de la siesta. Ambiente cálido en toda la provincia de Misiones, con máximas generales que llegarían a estar a sentirse hasta los 28 grados. Las mínimas, por ejemplo, se quedarían entre 15 y 18 grados en Misiones. El gobernador de la provincia, Oscar Herrera Aguad, junto al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scioli, acordaron la continuidad de los programas Ahora, algo fundamental para los consumidores misioneros. Estamos hablando de 3.200 millones que van a contar para financiar estos programas hasta diciembre de 2022. En este marco también, otra de las cuestiones tuvo que ver con la firma de convenios para lo que es el desarrollo productivo, para fortalecer a los pequeños productores que son propietarios de aserraderos mediante distintos programas de financiamiento. Y también algo muy importante vinculado al desarrollo productivo de la citronela va a tener que ver con la creación del polo oleoquímico en la ciudad del Soberbio, capital nacional de las esencias. Articulación entonces entre nación y provincia para fortalecer al desarrollo productivo de Misiones. Momento muy importante en Nuestro Agro. Te invitamos a prestar
especial atención. Vamos a compartir las jornadas y las capacitaciones que vienen para Misiones o que se están implementando en Misiones. Así que presta atención a esta agroagenda. El próximo miércoles 6 de julio a las 8 horas se realizará una jornada de capacitación en yerba mate, poda de formación, manejo de planta en producción, a cargo del ingeniero Néstor Munareto. Será en la chacra del productor Tito Feltán, lote 58, Ruta Nacional 14, Campo Viera. Organiza INTA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El día jueves 7 de julio a las 8 horas se realizará una jornada de capacitación en Sandía, recomendaciones para el cultivo en Misiones. Capacitadores, ingeniero Mauro Colina y Ulises Araujo, técnico Lucas Lombardo e ingeniero Miguel Correa. Lugar, SIC de Colonia del Carril, Escuela 580, El Alcázar. Representantes viene trabajando fuertemente junto al sector productivo y en este sentido se ha sancionado una ley que acompaña justamente al sector ganadero de nuestra provincia. Se ha creado y queda ya como política de Estado este Instituto de Investigación Genética Veterinaria. Estamos hablando de este centro que va a funcionar en Aristóbulo del Valle. Este proyecto, por su envergadura, le da un salto de calidad al centro que hoy está funcionando ya en la localidad de Aristóbulo del Valle, más bien en la Picada Libertad. Son 22 kilómetros de la Ruta Nacional 14, al fondo, camino terrado, en una superficie de aproximadamente 100 hectáreas. Este proyecto de ley, denominado de creación del Instituto Misionero de Investigación Genética y Análisis Veterinario, funcionará como entidad autárquica con sede en la localidad de Aristóbulo del Valle, le va a dar ese salto de calidad. Este instituto podrá suscribir convenios con universidades, con laboratorios públicos o privados, con instituciones y organismos provinciales o municipales, ampliar laboratorios existentes, entre otros. Atención para quienes nos están mirando, porque hoy desde las 7 de la mañana hasta las 12:30, aquí en la Plaza San Martín de la ciudad de Posadas, se realizará la Plaza Dulce. ¿En qué consiste este evento? En que productores de distintos puntos de la provincia se van a acercar para poder comercializar toda la producción dulce de la provincia de Misiones. ¿De qué estamos hablando? De miel de caña, de miel de yateí, de azúcar rubio y de todos los derivados por los cuales se agrega valor para poder garantizar una producción sana y accesible a los consumidores. Este evento, organizado por la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia, que se viene desarrollando hace 5 años en el marco de la Semana de la Dulzura y que consiste en fomentar el consumo de toda la producción dulce de la provincia para todos quienes se acerquen a poder aprovechar las ofertas, las promociones y toda la producción de la mano de obra local. Hoy entonces, en la Plaza San Martín de la ciudad de Posadas, Plaza Dulce, de 7 a 12:30.
ciclo de capacitaciones que lleva adelante el Instituto Forestal de Misiones, el INFOPRO, está este muy importante para el sector maderero. Tiene que ver con el afilado de sierras, estuvimos ahí y te contamos en qué consiste esta capacitación. Acá estamos haciendo una tala rasa de pino de año 2006. Estas plantaciones tienen 16 años y se está haciendo corte en forma de catulén, que es el corte a medida. Que como ustedes pueden ver, se planifica y esto es un nexo entre lo que es la silvicultura propiamente dicha y la industria. Cada harvester sería cada procesador. Tiene una productividad de 300, 350 toneladas día. Entre las dos estamos haciendo en el orden de 600, 700 toneladas día. A su vez nosotros también hicimos un entoscado de casi 20 kilómetros que nos soluciona prácticamente todo. Cargamos más o menos entre 17 a 20 camiones por día. Esto va a tercero por ahora, todo aserradero de Misiones, ya sea Panambí, Oberá, Alem, Posada, o sea, distintos destinos tenemos. ¿Dónde está la demanda, digamos? Donde está la demanda, sí. Inclusive tengo mucha demanda atrás de nosotros. Hay 10 aserraderos más que necesitan madera, pero no podemos cumplir por el hecho de que estamos ya con los cupos. Y fue en crecimiento por el hecho de las exportaciones. Empezaron a crecer, se movió, sí, está muy bueno ahora, se va yendo. Es un alumno de la Escuela de la Familia Agrícola de San Ignacio. Estamos hablando de esta EFA, San Ignacio Loyola, la primera de nuestra provincia. Y vamos a conocer su historia porque todo lo que aprende en la escuela lo lleva a la chacra de sus padres. Realmente yo elegí porque vivo acá en San Ignacio, o sea, hay escuelas normales, todo, sí. Pero no me gustó porque como tenemos chacra en una colonia, para venir a una escuela donde hay agricultura, o sea, que trabajemos la tierra y esas cosas. Ya se sabe lo que es la chacra, pero acá uno viene y sale con el título y esas cosas, y es muy lindo por la alternancia y todo. En el área de horticultura, cuando se habla, hay chicos que son de Posada o de acá de San Ignacio, pero no tienen chacra y no tienen la oportunidad de tener una huerta o algo en la casa. Pero, y uno que tiene puede venir y hablar, charlar y enseñar las cosas. Uno tal vez piensa cuando viene los primeros días, viene y dice, no, ¿sabes lo que es quedarte acá? Parece un internado, vas a estar preso, parece. Pero no, ni ahí vos empezás a charlar con los chicos, conocer amigos, personas buenas y es re lindo. Encima los profesores acá son re buenos, sí. Son. Mi papá me dijo, si vos querés hacer algo que te dicen en la EFA, te doy un lugar para plantar. Y me dio una hectárea. Y bueno, este año planté mandioca y ya está para cosechar ya. Y o sea, el año pasado también planté, bendito para mí. Y este año planté de nuevo. O sea, todo por la EFA, como me dijeron que plante esas cosas. Thank you.
una invitación muy especial para vos, para todos los que están viendo, porque tiene que ver con un momento muy singular y es cuando tenemos que prestar atención porque hay técnicas específicas para los cultivos, para los sistemas productivos. Este es el segmento de las recomendaciones técnicas. La recomendación es no olvidarse de la aplicación de la vacuna antirrábica. ¿Por qué el otoño-invierno? Porque es la época en que hay mayor actividad del murciélago, que es el responsable de la transmisión a los animales. Con su mordedura transmite la enfermedad. Esta vacunación consiste en una primera vez, en dos aplicaciones, dos dosis. La primera dosis tomamos como día cero y la segunda dosis a los 20 días de aplicado la primera dosis. Ahí está cubierta la primovacunación o primera vacunación. Si es un rodeo de animales que viene vacunado de años anteriores, con una sola dosis estamos cubiertos. Después del invierno, venimos con la primavera, verano. Las enfermedades de mayor incidencia en nuestra zona son carbúnculo y mancha. La mancha afecta principalmente a animales jóvenes. Se vacuna por primera vez a los 3-4 meses de edad. También es recomendable hacer dos dosis la primera vez y a los 12 a 18 meses se puede volver a vacunar en una sola aplicación. Sur de nuestra provincia, vamos a conocer Forestal Las Marías, que está trabajando fuertemente en la reforestación, pero no solo eso, sino también en la implementación de nuevas tecnologías. Acá estamos haciendo una tala rasa de pino de año 2006. Estas plantaciones tienen 16 años y se está haciendo corte en forma de catulén, que es el corte a medida, que como ustedes pueden ver se planifica, y esto es un nexo entre lo que es la silvicultura propiamente dicha y la industria. Cada harvester, sería cada procesador, tiene una productividad de 300-350 toneladas día. Entre las dos estamos haciendo en el orden de 600-700 toneladas día. A su vez, nosotros también hicimos un entoscado de casi 20 kilómetros, que no soluciona prácticamente todo. Cargamos más o menos entre 17 a 20 camiones por día. Esto va a terceros por ahora, todo aserradero de Misiones, ya sea Panambí, Oberá, Alem, Posada, o sea, distintos destinos tenemos. ¿Dónde está la demanda, digamos? ¿Dónde está la demanda? Sí, inclusive tengo mucha demanda atrás de nosotros. Hay 10 aserraderos más que necesitan madera, pero no podemos cumplir por el hecho de que estamos ya con los cupos. Y fue un crecimiento por el hecho de las exportaciones, empezaron a crecer. Se movió, sí, está muy bueno ahora, se va yendo. Zona norte de nuestra provincia amanece con sensación térmica con ambiente templado con 15 grados. La máxima llegaría a ser de 28 grados junto a un porcentaje de humedad en el ambiente que desciende durante el transcurso de la jornada, con una variación entre 47 al 76%, todas las localidades con aumento de la nubosidad.
La zona centro provincial amanece con mínima de 18 grados. La máxima se sentiría también con 28 grados, temperaturas máximas parejas para todo Misiones. El porcentaje de humedad del ambiente con una variación de 351 al 75%, con el ingreso y la rotación del viento del noreste y del norte, que mantiene las temperaturas más que agradables y cálidas en esta jornada. La zona sur de nuestra provincia amanece con cielo cubierto, es decir, aumenta también la nubosidad. Mínimas de entre 18, máximas de 28 grados, el porcentaje de humedad en el ambiente con una variación entre 52 al 80%. Así que buenas condiciones en el pronóstico del tiempo, algo cálido estaría en nuestra provincia. Y nos vamos hacia mitad de semana y también día jueves junto al pronóstico extendido. Apreciamos que sigue este sistema de baja presión generando el cielo nublado algo cubierto en todas las localidades de nuestra provincia. Mínimas generales de entre 14, 15 y 19 grados. Las máximas más altas llegarían a sentirse en 27 grados para los próximos días en nuestra región. Que puedes encontrarnos en @nuestroagromisiones. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde puedes encontrar todos los programas ya emitidos. Y con esta información nos despedimos hasta mañana a partir de las 5:30 de la mañana. Y ahora te invitamos a seguir con nosotros en Canal 12. Ya se viene, ya se está preparando todo el equipo. Y ahora en Misiones.